¡Ojo, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el que les traigo este maravilloso mod. Y sí, señores, ustedes ya se van a estar imaginando sobre qué es este mod. ¡Claro que sí! Es el mod llamado Hats Mod, que sería, pues, que agrega muchísimos, pero muchísimos sombreros definitivamente a este creador de mods que se llama iTune, que ha hecho mods muy, pero muy épicos como el de Portal, como el de Back Tools. Bueno, he hecho bastantes mods y realmente yo he hecho bastantes reviews de sus mods. Y cuando vi este dije, pues no se lo pueden perder definitivamente por nada del mundo. Y ustedes dirán, ¿por qué Raba? Pues porque definitivamente los modelos de los sombreros son tan épicos que me encantaron todos. Entonces ustedes dirán, oh, ya tenemos un sombrero, ahora cómo lo hacemos para ponernos un casco de armadura y resistir contra todas las perversidades del mundo de Minecraft. Pues no pasa nada, tú te puedes poner tu casco todavía y se encima con tu sombrero. Obviamente ya no se ve tan padre como se vería antes. Se ve un poco encimado y medio raro, pero aún así te puedes poner tu casco y todo funciona a la normalidad. Entonces, pues sí, miren qué epicidad de sombrero tengo ahorita. Y ahorita lo que vamos a estar viendo van a ser todos los tipos de sombreros y cómo cambiarles el color y cómo personalizar todo. Entonces, pues sí. Si ustedes dicen, no, vamos a checar los sombreros en el inventario, bla, 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 no los van a encontrar porque estos sombreros no son sombreros crafteables, o eso es lo que se supone que no debería de ser. Son sombreros que le picas a la tecla H, pum, H, y te abre el, como este tipo menú de los super sombrerísimos, y te puedes poner el que quieras. O sea, sé que no necesitas ni siquiera gastar muchísimos minerales para craftearlos, porque son, por así decirlo, gratis. Entonces es más épico aún, porque, pues, ¿quién no le gustan las cosas gratis? Miren, oh, soy un niga. Entonces, bueno, hay, no sé, como pueden ver son 32 páginas y en cada página tenemos lo que serían 6 sombreros. Entonces ustedes hagan las cuentas cuántos sombreros son. Y todos los sombreros son una pasadota, miren. Ah, bueno, ahí no me lo cambié, porque para cambiártelo lo tienes que escoger. Digamos, me escojo este y le dan Don y ya se cambia. Entonces, pues si son una pasadota, H. Aquí le pueden poner en el colorizer y pueden cambiar de color el sombrero. Lo pueden ir nivelando a su gusto. Entonces, también le pueden cambiar la transparencia. Ponle un sombrero semi-transparente. Bueno, ahí no funcionó porque se me olvidó picarle Don otra vez. Qué inteligente soy. Ahora vamos a cambiarlo. No, negro no, porque no se vería nada. Ahí está, medio verde son, Don. Ahí está, sombrero semi-transparente. Es una locura, la verdad. Entonces, me encantaron estos sombreros definitivamente. Luego tenemos aquí la opción de Remove Hat para quitarnos el sombrero y dejarnos a la normalidad. Entonces, pues si nos van a quedar con el sombrero toda su vida, no se asusten. Luego lo podemos picar en Random Hat, que es una de mis opciones favoritas, porque puedes buscar un sombrero a lo random, porque si no vas a tener que irte página por página y a lo mejor les puede dar flojera. ¡Ay, este está enorme! ¡Ay, Dios santo, este sombrero! Este sombrero hace que mira como un Raba y medio más. Miren eso, oh, Dios santo. Sombrerote de Mega Creeper. Pues como una super estatua. O sea, es... A ver, espérense, quiero hacer algo. Así que... ¡Ay, hay un Creeper! ¡Hay un Creeper! Pero lo que no saben es que hay un Raba abajo de ese Creeper. Entonces, miren, aquí lo que se llama I'm Different. O sea, prácticamente estos sombreros también tienen su temática. Yo no conozco todas las temáticas de todos los sombreros. Hay sombreros de Doctor Who, hay sombreros de otras cosas. Miren, aquí tenemos un sombrero de un hot dog, de un hocho, claro que sí. Entonces, bueno, aquí lo podemos picar favorites para mandar a favoritos. Podemos tener, pues, nuestros preferidos en esta lista. Luego podemos irnos a las categorías y aquí nos enseñan las categorías de los sombreros, las cuales están un poco difíciles de entender, entonces yo no me metería en este rollo. Nos podemos meter a la sección de personalizar, la cual podemos cambiar la tecla con la que abrimos el menú. En este caso por default está con la H. Lo podemos picar primera persona, este, que sí, que realmente eso es para que puedas ver tus sombreros de aquí. Miren, a ver, what the fuck. Sombrero. Ah, ahorita lo vi. Ahí está, ahí se ve mi sombrero. Rebotando arriba de mí. Entonces, un super hot dog. Ok. Show hats, pues obviamente nosotros sí queremos mostrar el sombrero, ¿no? Porque pues si le picamos que no queremos mostrar el sombrero, pues de nada nos funciona. Ok, entonces lo que voy a estar haciendo es mostrarles la mayoría de los sombreros, porque realmente mostrarles 32 páginas con 6 sombreros en cada página, yo creo que no va a ser lo más sencillo del mundo. Pero les voy a enseñar los que más pueda, ¿ok? Tan, miren el pandita pro, pam,
Pam, pam, pam, pam, pam. Realmente son dos hombros bien épicos, el Super Steve. Vamos a, puedes tener a tu gusto, ¿no? Y luego, como les digo, pueden cambiar de color, bla, bla, bla. Pueden hacerlo rosa, oh, Dios santo, tenemos una línea en nuestra cabeza. Entonces, pues, sí. Oh, ese está bien padre, ¿eh? Está bien padre. Tan, 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 tan. Como les digo, es una locura. Hay unos que no son sombreros, hay unos que también son como tipo... está bien padre. Hay unos que tienen como, por ejemplo, por así decir, máscaras como esta. Entonces, también unos que tienen lentes, más accesorios en la cabeza. Pero por lo general son sombreros. ¡Miren esta cabezota! ¡Oh, raba cabezón! Y luego podemos cambiar el creeper a un creeper morado. Raba con cabeza morada. Esto definitivamente no se había visto antes. Tan, tan, tan. Bueno, voy a tratar de pasarlo más rápido por los sombreros. Porque todavía nos faltan 30, bueno, digo 20 y algo páginas. Entonces, tan, 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 tan. Porque quiero enseñarles todos, definitivamente. Miren, este está bien padre. Entonces, a ver, vamos a irnos rápido. Porque lo van a decir, Raba. Miren este con la flecha atravesada. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh! Es un carro de Minecraft. O sea, tenemos un carro de Minecraft en la cabeza. ¡Qué locurísima! ¡Bane! ¡Oh! La de Bane. Está bien épica. Miren, what the fuck es esto. Boy of Silence Hat. Ah, este creo que es de la película esa de miedo, ¿no? No me acuerdo muy bien realmente. Como les digo, no me acuerdo perfectamente de todas las temáticas de los sombreros. Pero definitivamente los que conocen todo esto, pues se los hace muy fácil entender. Uy, este está súper épico. Y este sí lo pueden cambiar de color porque es blanco y no se va a ver feo. Está bien rarísimo. Oh, los hochos, hay otro hocho distinto. De hecho me gusta más este hocho. Como pueden ver, les decía que puedes ponerte lentes también. Entonces, pues sí, uno de payaso, uno de bla bla bla, otro de blue blue blue, otro de bli bli bli. El de Nyan Cat, el del Nigga, el Nigga. Oh, un pico clavado en la cabeza, ese está bien epic, definitivamente. Ok, gente, ya me lo terminamos con los sombreros. Como les digo, son ilimitados. Y lo más padre de todo es que les puedes cambiar el color, como ya les había dicho. O sea, un helicóptero en tu cabeza. ¿Qué es eso? Pum, 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 pum. Nos faltan unas pocas páginas. Tardis, este es el Doctor Who. Bla, bla, bla. Super T-Rex. Super T-Rex. Y... pam, 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 pam. La de troll, la de troll, la de troll. La de vikingo. Y ahí está. Hemos terminado con los sombreros. Y tenía que empezar a llover. Tenía que empezar a llover. Tenía que empezar a llover. Vamos a recoger aquí. Para terminar el video, espero que les haya encantado este mod. Este super mod. Vamos a bajar el volumen. Qué rayos. La fucking lluvia. De los sombreros. Ya saben que en la descripción tienen el instalador para que ustedes puedan experimentar la hermosa experiencia de tener tanto sombrero gratis, ¿eh? Porque ni siquiera te cobran crafteos. Entonces, si les ha gustado, me pueden apoyar con un like, que eso realmente apoya demasiado. Y pues no cuesta nada realmente. Y ya saben que también tienen mi Facebook y mi Twitter en la descripción por si me quieren seguir ahí. El autoinstalador está también abajo. Nada más dan clic en instalar, como ya saben, siempre les digo lo mismo y ya está. Si me escucharon un poco diferentes porque cambié el micrófono, realmente no sé cómo haya cambiado la voz, pero ja, ahí la llevamos. Nos vemos hasta la siguiente, gente. Peace out. Blablabla.